El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Carán, a hablar y decir todo lo que sabe al respecto del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. En conferencia de prensa, el presidente puntualizó que aunque Murillo Carán se autoinculpó cuando afirmó que era el responsable directo de la investigación del caso, tiene derecho a defenderse y debería de decir quién le ordenó dar la verdad histórica. Es bueno que salga todo. Y, ya, por tu pregunta, los jueces, pues van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen. Que todos hablen. Si dicen que no es nada más Murillo Carán, pues que Murillo Carán diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial. Todos los acusados tienen derecho a la defensa. Y quienes están sosteniendo la acusación, que son ministerios públicos, tienen que aprobar y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en un auténtico estado de derecho, no en un estado de chueco, como se vivía antes, o de cohecho. Es decir, Murillo podría acogerse a este criterio de oportunidad. Usted ha dicho que este es un asunto de Estado, el caso Ayotzinapa. Para saber realmente qué pasó, ¿podría ser esta figura? Sí, todos, inclusive sin acogerse, este es un asunto de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pide que el ex procurador aclare quién le mandó construir la verdad histórica? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay algún secreto o implicados de alto poder que lo obligaron a autoculparse? Además, ¿quién le ordenó esto? ¿Será que el expresidente Enrique Peña Nieto, quien por cierto, a pesar de todas las cosas que sucedieron en su sexenio, no está siendo investigado, como no los hizo ver el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus promesas de campaña? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.